Bienvenidos nuevamente a este su canal y en esta oportunidad les quiero mostrar a realizar este look súper fiestero, súper fuerte. No sé, me atreví a hacer este look y usando este glitter súper bonito. Espero que les guste. Les voy a mostrar el paso a paso, el delineado, todo de acuerdo a como ustedes quieran, y me encanta mi resultado. Espero que les guste a ustedes también. Les pido que en los comentarios me pidan qué próximos videos quieren que haga, y muchas gracias por estar acá conmigo. Les invito a que se suscriban a este su canal. Bueno, mis chicas, tengo el rostro ya totalmente preparado y las cejitas ya listas y la cuenquita preparada con, como siempre me pongo una prebase. Y bueno, voy a estar comenzando con esta, con este tono, que es como un toquecita, y lo voy a estar aplicando en forma circular por toda la cuenquita hasta lograr lo que yo quiero, algo bien fuerte ahí. Ya saben que la clave para que te quede súper bien es difuminar, agarrar un poquito más de producto de acuerdo a la intensidad que uno desea, y que en este caso estoy teniendo. Ahora voy a agarrar este tono lila moradito súper bonito, que es encendido de esta paleta de IMIM, y bueno, voy a estar aplicándolo ahí mismo en la cuenquita. Y voy a empezar a toquecitos a difuminarlo en forma circular, en parabrisas, de un lado para otro, para que estos dos tonos se combinen. Y bueno, ya saben que la clave es difuminar muy bien, chicas. Ahora voy a estar usando este concealer de la marca Essence, que me encanta, para hacer un cut crease de ahí hasta el final en una colita. Como pueden ver, ahora voy a estar tomando este tono turquesa, que es un satinado súper bonito de la paleta de Ever Beauty, y lo voy a estar poniendo todo el pliegue que he hecho con el concealer de la marca Essence, poco a poco, chicas. Y también estuve delineándome en el ojito con este de Belle Spa, que es un delineador glitter, y después me delineé los ojos con ese de Ever Beauty, un delineador negro. Ahora voy a estar aplicando el glitter este, que es súper bonito, poco a poco, lo voy a aplicar en mi pliegue de mi ojito que hice. Así como pueden ver, voy a estar aplicándome ahora pestañas, estas de AliExpress. Y ahora voy a pasar a aplicarme este primer de la marca Essence, que también es uno de mis favoritos. Vamos a pasar a toquecitos a difuminar por todo el rostro. Voy a pasar a aplicarme esta base de la marca MAC y difuminarlo con esta esponjita. Y después a sellar todo con el polvo translúcido de la marca Clean Color, que es uno de mis favoritos, me encanta. Voy a estar aplicándome el contorno ahora, voy a estar probando este dúo de la marca Rebel, que me encanta, que es con iluminador, pero voy a estar utilizando el contorno para definir mi rostro. Ahora voy a pasar en la línea de agua de abajo mis pestañitas, el delineador de la marca Essence en color negro. Voy a estar aplicando también la sombrita morada ahí en mis abajo mis pestañitas, y voy a estar pasando a usar este iluminador. Voy a estar aplicando este iluminador de la marca City Color, que es súper bonito. Voy a estar agarrando el iluminador del medio, que es como un rose gold, súper hermoso y natural.
y voy a estar usando este dúo de la marca Huda Beauty, que es bonito, súper bonito. Y bueno, llegamos al final de este video, mis chicas. Les invito a que me comenten qué tal es.